Sí, contento porque por el resultado, los chicos siempre tienen ese plus que van con lo que tengan, van jugando bien, jugando mal, y eso uno lo valora mucho, ¿sí? Fue un partido muy intenso, donde quizás no jugamos como nos hubiera gustado. Fue muy poco el tiempo que tuvimos la pelota y cuando se la dimos a Lanús sufrimos. Supimos contenerlo en el área, quizás defendimos demasiado atrás. Pero bueno, es algo a seguir mejorando. Las pocas veces que pudimos manejar la pelota, creo que tuvimos llegada, pero no fue suficiente como para inquietar a este equipo, ¿no? Recién se lo preguntaba a varios de los jugadores, no sé si vos alcanzaste a ver, pero antes del partido, Lanús regó la cancha con un sistema de riego que tienen y parecía que la cancha está bastante rapidita, ¿no? ¿Adentro? Sí, estaba muy rápida, ellos lo sabían que es una cancha rápida y que bueno, la gente ahora se ha acostumbrado a regarla, la gente de Lanús. Pero bueno, hay que adaptarse. Acá jugaron los dos equipos en la misma cancha, obviamente que deben creer que sacan una ventaja, pero bueno, esto es así. Nosotros, acá no hay que poner excusa, hay que entrar y jugar. Acá, sea la cancha mojada, seca, que salga el sol o llueva, hay que intentar y tomar los recaudos necesarios, ¿no? Lo habíamos hablado, que había que tapar sobre todo los disparos y tratar de ser inteligente en que cuando pateemos al arco la pelota picara antes para complicar al arquero. Pero bueno, esas son anécdotas ya. ¿Por qué te decidiste por Furch y no por Longo al principio del partido? Por Longo. Porque el equipo me gusta con dos delanteros, ¿sí? Quizás estamos acostumbrados, tratamos de que los dos delanteros aguanten la pelota, participen en el circuito de juego, por la pelota parada. Jugando con un delantero, las veces que lo hicimos, el equipo se mete muy atrás, ¿sí? En cambio, con dos delanteros tenemos la descarga necesaria para poder tener un poco la pelota. Es simplemente por eso, por la pelota aérea, por unas cuantas cosas. Y porque ya necesita cancha, ¿no? Tenemos que ver en el nivel que está. Tanto los chicos que hace rato que están en el club, ya es hora de que salgan a la cancha y que muestren las condiciones que tienen, ¿no? Bueno, cuando viste la delitra del final, dijiste, ¿por qué no le pegó al arco, no? Bueno, lo importante es generar confianza, sí. Después de esa quedó la delitra, le quedó a Salón como para descargar y el que venía a definir. Son situaciones en las que ellos tienen que prepararse para tomar la mejor decisión, ¿sí? Obviamente que el día que tomemos la mejor decisión, quizás hoy, sin merecerlo, si hubiéramos invocado el segundo, esa jugada, nos íbamos con un triunfo a Bahía. Y la mayoría se va con bronca, no por contento por el empate, sino con bronca porque pierde la posibilidad de haber quedado segundo en el campeonato. Sí, yo no creo que estén con bronca por eso. Deben estar con bronca porque se acostumbraron a jugar de una manera. Y cuando no lo pueden lograr, es como que se van, o nos vamos todos con ese sabor amargo, ¿no? Yo creo que tiene que ver eso más que nada, ¿no? Ellos tienen una identidad que han forjado hace mucho tiempo, que venimos trabajando de una forma, y por ahí cuando vos no la podés volcar en la cancha te sentís un poco frustrado.